Fíjense ustedes el interés que puede tener la vida de Pedro Sánchez, la creación, formación de Podemos o las andanzas de José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta que tres productoras en su momento decidieron hacer pues una especie de, digamos, de documentales, de docuseries, pues sobre la vida de estos personajes y de ese partido político. Pues bien, pues resulta que después de años, pues ya estamos hablando en algunos casos de años, pues resulta que ese material no le interesa a ninguna televisión, ni pública ni privada, ninguna de esas plataformas que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años. Es que la gente no quiere comprar un material que, sinceramente, por los que, digamos, han podido visionarlo, pues resulta que no tiene, digamos, a lo mejor un aspecto crítico. Si se trata de edulcorar a estos personajes, pues sencillamente no ver las televisiones, pues les interesa. A lo mejor que tal vez, igual a la 1 o a la televisión española le puede interesar la de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez hubiera ordenado que se le comprase. Pero es que a lo mejor es tan burdo que, hombre, hasta ya viene en televisión española que ha dicho, hombre, bien está ensalzar al sanchismo, pero hombre, hay cosas que no se pueden tolerar ni permitir bajo ningún concepto. Así que ahí, durmiendo el sueño de los justos. Pasa que también, como digo yo, ¿quién le habrá dicho a esas productoras que esos productos, que esos documentales interesaban al gran público? Porque está claro que, desde luego, no sé si le interesa al gran público, pero está claro que a las grandes contenedoras han dicho que nanay, que ni hablar del Brookings.